Para cambiar los LEDs de un televisor, forzosamente hay que quitar el display para instalar los LEDs nuevos y después volverlo a colocar en su lugar. A continuación, les voy a dar unos tips que, de acuerdo a mis experiencias, creo les podrá servir principalmente para hacerlo con el menor riesgo posible y no dañar el display al retirarlo, pero también para agilizar la instalación y resolver algunos problemas que pueden surgir. Vamos a comenzar. Muy bien, después de determinar que son los LEDs los que están fallando y que los tenemos que reemplazar, yo recomiendo que se deben retirar todas las tarjetas, en este caso es una sola, y también retirar estos postes que sirven para colocar un soporte de pared. En este otro caso vemos que son dos tarjetas. Se tienen que retirar igual que las bocinas. Con esto lograremos más estabilidad, ya que tendremos que voltear el televisor para retirar el display. Si no lo hacemos, aquí pueden observar en qué condiciones vamos a trabajar, con mucha inestabilidad y con más riesgo de causar algún daño extra. Para retirar el marco frontal, en los casos en que tenga tornillos, vamos a darle vuelta. Y después de dar vuelta, vamos a retirar los tornillos para retirar el marco frontal. El televisor lo debemos colocar con las tarjetas que van al display hacia nosotros o hacia la orilla del banco de trabajo. Vamos a retirar los tornillos y ya se podrá quitar el marco frontal sin problemas. En los casos en que no usen tornillos, que solo tengan broches hechos del mismo plástico del marco, vamos a utilizar estas espátulas que se utilizan en la reparación de computadoras, de celulares y de tablets. Utilizaremos estas para no dañar el marco, ya que cuentan con unas puntas redondeadas. Iremos abriendo poco a poco por todo alrededor hasta lograr liberar el marco plástico y saldrá de esta manera fácilmente, pero hay que tener mucha precaución. Ahorita vamos a ver algunos casos, por ejemplo en este televisor de marca DW Display. Este viene adherido con cinta de doble cara en la parte de arriba, aquí pueden ver, y si tratamos de retirarlo con fuerza, lo que haremos es quebrar el display. Lo que tenemos que hacer en estos casos es aplicar calor e irlo despegando poco a poco. En cuanto a las tarjetas que tiene el display, estas las vamos a fijar por la parte de enfrente del display con cinta. Esto evitará que al retirarlo podamos atorar aquí en estas partes y causar algún daño a los flexibles. También debemos verificar los que cuentan con los flexibles a un costado que tienen los chip COF. Haremos lo mismo con cualquier modelo de display para evitar ese riesgo. Y así queda completamente libre y lo podremos retirar con seguridad. Aquí vamos a ver otro caso de un televisor marca TCL. Este viene el display pegado hacia el marco interior con cinta de doble cara y haremos el mismo procedimiento aplicando calor y con mucha paciencia iremos despegando poco a poco hasta lograr retirarlo por completo. Aquí pueden ver la cinta que tiene un pegamento muy resistente. En cuanto a las precauciones para retirar las tiras LED, es recomendable quitar los difusores porque pueden brincar y si tenemos el display en un lugar cercano lo podemos dañar. Así que debemos retirar todos los difusores. Este es un televisor LG. En algunos casos lo
podrán retirar las tiras LED sin mucha dificultad, pero para poder retirarlos con más facilidad se debe aplicar calor, y aquí en esta demostración pueden ver cómo salen disparados los difusores, por eso es recomendable quitarlos primero. Muy bien, ahora vamos a ver algo referente a las láminas acrílicas. Me han comentado que se les ha perdido el orden en ocasiones por accidente. Yo lo que hago es hacer una marca con un plumón. Aquí ya la tenía hecha previamente. Lo hago en el marco plástico y en el chasis, en la lámina del chasis. Esto hará que al colocarla ahorremos un poco de tiempo, ya que sabremos su posición. Y en cuanto a las láminas, lo que hago es con la primera lámina hacer una marca con una rayita, la segunda con dos y la tercera le coloco tres. A la última, a la lámina más rígida, le coloco simplemente un puntito. Esto hará que no tengamos equivocaciones en ese sentido si es que llegáramos a perder el orden de estas láminas. También a la lámina reflejante blanca le colocaremos un puntito, y esto, además de tener la seguridad de que van en la misma posición, agilizará el trabajo. En los casos en que tengamos un daño más grave en lo que es la lámina reflejante, y como pueden ver también aquí en el acrílico, que suelen ser pocas las ocasiones, pero sí hay la posibilidad de que suceda, lo que tenemos que hacer es retirar las tiras LED y limpiar la lámina, el chasis, y podemos reconstruir la parte dañada de la lámina reflejante con otra lámina obtenida de un televisor diferente. Simplemente vamos a cortar el tramo necesario, trazaremos y haremos un corte para obtener los agujeros en las distancias necesarias para que quede reconstruida esa parte de la lámina. Y en cuanto al acrílico, simplemente hay que conseguir un acrílico más grande que el que tengamos dañado, ya que es muy difícil conseguir a veces el acrílico original exactamente igual. Lo que vamos a hacer simplemente es trazar y cortar con una navaja, rayándolo varias veces. Después quitamos el sobrante con unas pinzas. Con eso ya quedará solucionado el problema cuando hay daños de esa magnitud. Ya por último les muestro cómo quedó terminada la reconstrucción en este caso en particular, que fue en un Smart TV Samsung de 40 pulgadas. Espero les sirvan estas experiencias. Bueno, recuerden también que deben probar los LEDs nuevos que les llegaron de repuesto antes de instalarlos, por si alguno viene defectuoso de fábrica. Así el proveedor se los podrá cambiar. Pues si vienen con cinta de doble cara, los instalan y después se dan cuenta de que no funcionan, no les van a hacer efectiva la garantía. Por lo demás, para terminar, solo hay que colocar las láminas, el marco, las tarjetas de nuevo en un orden inverso, con mucho cuidado, y así tendrán una instalación exitosa. Por el momento, eso es todo en este video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.